Amigos, sean todos bienvenidos a Emprendimientos Sociales que Inspiran, un espacio para compartir experiencias entre expertos en emprendimiento e innovación social. Yo soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación con el medio y sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, en Chile, y junto a nuestros invitados buscamos que esas experiencias y conocimientos que cada uno ha logrado a lo largo de sus trayectorias tengan una mayor difusión y puedan inspirarlos a ustedes y motivarlos a sumarse a este movimiento. En esta actividad romperemos un poco el protocolo, y lo que queremos es que sea más bien una conversación entre amigos, en la cual todos ustedes están cordialmente invitados. Así que desde ya les invitamos a compartir sus comentarios y preguntas a través del chat para poder hacerlas parte de esta iniciativa. Ya entrando de lleno en lo que nos convoca, quisiera presentarles a una gran persona, la doctora Gabriela Gerón. Cuando tuvimos la idea de realizar este evento, fue la primera que nos dijo que sí. Y en el tras bambalina, todo eso que ocurre, ¿cierto?, en los preparativos del evento, estuvo activamente preocupada de que todo fuera un éxito. Gabriela, simplemente gracias. La doctora Gabriela Gerón tiene una larga experiencia académica y profesional. Y hoy nos acompaña en representación del Consorcio de Universidades de JUC. Pero Gabriela, qué mejor que tú misma nos cuentes acerca de ti, y sobre todo, ¿por qué te apasionan tanto estos temas? Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos desde Miami. Soy la doctora Gabriela Gerón, y actualmente soy la directora de Alianzas Internacionales, Innovación y Comunicación en la Oficina de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami, y también soy parte del secretariado del Hemispheric University Consortium. Como les decía Héctor, bienvenidos a este evento, Emprendimientos Sociales que Inspiran. Está coorganizado por el Hemispheric University Consortium, la Universidad de los Andes Bello, Andrés Bello, en Chile, y Turingo.com. Esta es la Semana Global Internacional, y hoy es el Día Global del Emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos. El Hemispheric University Consortium fue fundado en abril del 2018 por 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá para facilitar la colaboración en temáticas de educación, investigación e innovación, donde uno de los grandes desafíos que enfrentamos es el emprendimiento y la innovación inclusiva. Y es en este contexto que se creó este espacio, que es una oportunidad para ayudar a nuestros estudiantes, académicos, investigadores y emprendedores a través del Centro de Emprendimiento Social Colaborativo, que este Hemispheric University Consortium Social Entrepreneurship Collaborative Center, que nos permite a las instituciones miembros trabajar colaborativamente para desarrollar proyectos de emprendimiento social e innovación de alto valor e impacto. Y bueno, como vieron, Héctor me pidió que acerca de por qué me apasiona tanto en estos temas. Para mí, los emprendedores sociales, como los que van a conocer el día de hoy, son estas personas que ellos reconocen un problema y usan sus habilidades para organizar, crear y manejar un negocio propio que genere un impacto positivo en la comunidad. Ellos son personas que ofrecen negocios con nuevas ideas y que generan cambios a gran escala. Y hoy los van a ver. Yo he estado en este mundo de emprendimiento e innovación desde hace más de 20 años. De hecho, mi primer proyecto en la Universidad de Miami fue organizar un workshop con los directores de innovación de las universidades del consorcio. Y en ese evento yo tuve la oportunidad de inspirar a los participantes con una degustación de chocolate, un chocolate tasting. Y trabajé con una colega que es experta en chocolates, que es una chocolatier sommelier, y ella me ayudó a diseñar una experiencia que ellos tuvieron en donde mostramos un ecosistema de emprendedores sociales, que son aquellos que hacen las alianzas con los chocolateros que en sus propios países producen el cacao, con las asociaciones que ayudan a que no haya intermediarios y que puedan llegar a los chocolatiers, que son esos creadores de chocolates artesanales, y gente como ella, Estelle Tracy, que sé que está en la audiencia, hace que esos productos lleguen a lugares inimaginables, creando oportunidades para que esas comunidades no tengan que emigrar y dejar sus países. Y es por eso lo que me inspira muchísimo apoyar este tipo de iniciativas, donde ahora en el consorcio, por ejemplo, estamos haciendo el Social Ideas Challenge, donde nuestros alumnos de primer semestre están esta semana compitiendo para tener ideas de cómo resolver los grandes problemas de sus localidades. Tenemos también la certificación de Caminos hacia la Prosperidad, donde nuestros alumnos están trabajando en 5 países impartiendo
a 20 organizaciones no gubernamentales y empresas locales, desarrollando sus competencias de emprendimiento social. También, quizás muchísimos de ustedes nos acompañaron en conversaciones del futuro, liderado por el Colab Innovación Social, que facilitan en las conversaciones de alto impacto en expertos en torno a la recuperación de COVID y los objetivos de desarrollo sostenible, donde hemos contado con 85 panelistas y más de 20,000 asistentes. Y hoy estamos aquí para aprender las historias de estos tres jóvenes emprendedores que están cambiando el mundo, para que ojalá esto nos inspire y desarrollemos mucho más emprendimientos en el hemisferio. También vamos a realizar el lanzamiento que la Universidad Andrés Bello ha desarrollado, que es un curso gratuito que está en inglés y en español, que se llama Los Principios de la Innovación Social, para que muchas personas que quieran aprender sobre innovación social puedan hacer. Y esperamos que miles de personas lo puedan utilizar. Y con esto, bienvenido, Héctor. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Eres una grande. Bueno, ahora quiero presentarles a otro gran amigo, quien en realidad tiene una trayectoria tan larga que sería muy difícil resumirla en un evento como este. Así que mejor dejemos a Iván para que nos cuente acerca de él. Iván, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Acabo de encender el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias, Gabriela, por la invitación a este evento maravilloso que pone en realza la innovación social. Bueno, sobre mí, yo tengo una trayectoria de 32 años impulsando la innovación primero en grandes empresas en Chile y Latinoamérica y después en startups, y ahora recientemente hemos creado el año 2018 a mis 60 años, así que uno puede emprender a los 60 años, ya tengo 63, creamos Turingo, Turingo.com, para desarrollar una plataforma digital global que permita que los emprendedores y líderes de MIPYMES, de las pymes, desarrollen capacidades para adaptarse, colaborar, trascender y evolucionar exitosamente en esta vertiginosa era digital que estamos viviendo, porque esto se está presentando como un tsunami digital. Y todos podemos innovar en digital, todos podemos hacerlo, pero hay que aprender. Como todas las disciplinas, uno aprende en gerundio, haciéndolo. Uno aprende a innovar innovando. Después de 3 años, ya contamos con 21.300 usuarios desde 630 ciudades de 51 países, lo cual es extraordinario. A mí mismo me sorprende, porque yo esperaba que fuera solo de América Latina, pero tenemos incluso usuarios desde Irán o desde Japón, desde China. Bueno, debe haber algunos latinoamericanos en Japón y en China, porque la mayoría del material que tenemos está en castellano. Pero este curso que estamos lanzando hoy día de los principios de la innovación social está en castellano y está en inglés. Así es que bienvenidos. Héctor, te paso la palabra. Yo feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Iván. Bueno, creo que ya hemos conocido la institucionalidad, ¿ok? Están las universidades, está, ¿cierto?, el sector privado también apoyando el ecosistema, pero ahora también es el momento de conocer a organizaciones y personas que están haciendo la diferencia, son los resultados, en pocas palabras. Y para partir, quisiera pedirle a Alejandra Allendez, fundadora y directora ejecutiva de KELP, para que nos cuente acerca de ella. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, Héctor, muchas gracias por la invitación a todos. Para mí es un honor estar aquí, haber sido reconocida por ustedes como una emprendedora social. Bueno, nosotros somos KELP, somos una food tech de innovación en alimentos saludables a base de algas chilenas y trabajamos bajo un modelo de triple impacto positivo mediante el trabajo directo con comunidades de recolectores de algas a través de precios justos y haciendo un manejo sustentable de las praderas naturales de algas. Pero para que no los vaya a aburrir hablando, acá hay un video que nosotros les enviamos acá y que van a poder ver para conocer más de nuestro trabajo. KELP, la revolución de las algas. KELP es una foodtech chilena que durante más de 5 años ha investigado procesos bioalimentarios para transformar las algas en albóndigas, salchichas, nuggets, hamburguesas y otros productos congelados para que comer algas sea rico, saludable y sustentable.
cómo se elabora con 0% huella hídrica y emisiones de CO2 en nuestra materia prima. Procesamos las algas para elaborar productos de alto aporte nutricional, funcionales y fáciles de incorporar a la dieta, que además son libres de gluten, soya, sellos alimentarios y con hasta un 50% de algas en su composición, el más alto de la industria. Canales de distribución. Hoy, Kelp cuenta con una red de cientos de tiendas especializadas y prontamente estará disponible en las cadenas de supermercados más relevantes del país. En 2022, extenderá sus fronteras gracias al apoyo de ProChile y LabMarket, quienes permitirán un mejor approach comercial para la internacionalización. ¿Por qué somos el futuro? Kelp es una revolución que evoluciona, con un impacto en más de 200 familias y casi 4 toneladas de algas utilizadas en la producción. En 2020 duplicó sus ventas, proyectando un crecimiento exponencial en los próximos años. Kelp, la revolución de las algas. Interesante, ¿cierto? Muchísimas gracias, Alejandra, y vamos a estar conversando contigo a continuación. Ahora nos toca conocer a Mario Arancibia. Mario Arancibia es fundador de ClickMe. ClickMe es una plataforma que permite, ¿cierto?, hacer un montón de, o sea, financiar un montón de iniciativas. Así que mejor, Mario, ¿qué te parece si tú nos cuentas acerca de tu emprendimiento? Sí, por supuesto. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Arancibia. Yo soy el fundador de ClickMe. ClickMe lo que hacemos es básicamente vincular al mundo privado con la sociedad civil. ¿Pero qué es eso? Es básicamente una plataforma que conecta necesidades de organizaciones de la sociedad civil, como ONGs, escuelas también, con donaciones privadas, ya, donaciones del sector privado y la ciudadanía. También las personas pueden hacer donaciones. Y esta plataforma permite visibilizar diversas causas sociales y apoyarlas para que reciban su financiamiento y logren su impacto, pero lo más importante de esto, este es como el acento de la plataforma, es que es 100% transparente. Tú como donante puedes entender cómo van a utilizar tus lucas, tu dinero, y cuál es el impacto que vas a estar generando en tiempo real. Entonces, yo le copié a Alejandra y también les traje un video para que hable por mí. No sé si lo tenemos por ahí. Te presentamos ClickMe, el lugar donde tu empresa genera impacto positivo en la sociedad. Aquí encontrarás una gran variedad de causas sociales que diversas organizaciones sin fines de lucro han creado de manera acuciosa y profesional. Podrás conocer el monto total del proyecto, el retorno del impacto social e información adicional de la organización, así como características tributarias. Las organizaciones han pasado por un cauteloso proceso de planificación para garantizar causas transparentes con resultados accionables. Todo esto para que puedas entender claramente sus gastos, diferentes escenarios de fondos y también para asegurar el que puedan proveerte de métricas de impacto consistentes. Mantendrán a tu empresa actualizada en el uso de donaciones y resultados obtenidos en tiempo real. ClickMe Empresas también te da la oportunidad de entender e involucrar a tus colaboradores en las decisiones de impacto social de tu compañía. Invitándolos a la plataforma, podrás obtener valioso conocimiento sobre sus prioridades sociales para así entender y planificar la estrategia de impacto de tu compañía. Esto también será reflejado como un índice de afinidad para cada causa. Así podrás escoger aquella que más resuene con los valores de tus colaboradores. Puedes incluso crear proyectos para dar a tus colaboradores la oportunidad de votar por sus causas favoritas. Estamos a un clic de distancia. ClickMe. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Y por último, pero no por ello menos importante, ahora nos toca conocer a Daniela Retamales. Daniela es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Prótesis 3D. Daniela, qué mejor que tú misma nos cuentes eso que tanto te apasiona. ¿Te parece? Hola a todos, yo soy Daniela Retamales, soy ingeniera de profesión, pero mi corazoncito me llevó al emprendimiento social y hace más de 5 años cofundé Fundación Prótesis 3D, donde buscamos empoderar a niños y adultos en situación de discapacidad
a través de la entrega de prótesis que son funcionales, personalizadas, y las hacemos con impresoras 3D en conjunto con jóvenes privados de libertad del Servicio Nacional de Menores de Chile. Pero que corra el video. Proyecto Imprimiendo Sueños de Fundación Prótesis 3D busca mejorar la calidad de vida y la inclusión social de personas en situación de discapacidad, lo cual logramos a través de la entrega gratuita de prótesis que son funcionales y personalizadas, las cuales fabricamos con impresoras 3D, las que además utilizan materiales que son amigables con el medio ambiente. A cada beneficiario lo acompañamos con un proceso de rehabilitación y seguimiento, lo cual potencia su autoestima y confianza. Nos preocupamos de las personas ofreciendo un servicio de rehabilitación caso a caso, facilitando la inclusión social y laboral. Para nosotros es una oportunidad para rehacer proyectos de vida de quienes más lo necesitan. Queremos seguir imprimiendo sueños. Súmate a esta causa para que juntos lo hagamos realidad. Ay, sí, maravillosa iniciativa también. Muchísimas gracias, Daniela, por compartirla con nosotros y por haber aceptado también nuestra invitación. Como ven, tenemos mucho de lo que podríamos conversar. Así que les invitamos a comentar en el chat y hacer llegar sus preguntas para que interactuemos con estos invitados que acaban de ser presentados en esta actividad. Y no sé si lo notaron, pero también estamos muy equilibrados en cuanto a la participación de género en nuestra actividad, lo cual da también una importante señal de lo que nos importa impulsar en el contexto del desarrollo de oportunidades para todos y todas. Bueno, llegó el momento de la conversación, así que obviamente vamos a ir tomando algunas de las experiencias que están compartiendo nuestros amigos en el chat, y por supuesto hagan llegar sus preguntas de tal manera que las podamos hacer llegar y hacer parte de esta conversación. Así que, invitándolos a participar y hacer esto del living, ¿cierto?, en donde podamos compartir entre nosotros. Yo quisiera hacer la primera pregunta y ahí quiero pedirle, por supuesto, ayuda a Gabriela y a Iván para que me ayuden a mantener una rica conversación con todos. A mí yo creo que lo más importante es, ¿en qué momento sintieron Daniela, Alejandra, Mario, que partió ese deseo por querer hacer estos hermosos proyectos que ustedes hoy día nos presentaron? Partamos en el mismo orden, Alejandra. Después Mario, después Daniela. Mira, la verdad es que para mí no existe otra forma de hacer empresa de la que hacemos ahora nosotros. O sea, para mí debería ser la base de todos, no debería ser una novedad que uno se preocupara como empresa de generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y dado esto mismo, cuando fundé mi empresa, que está enfocada en el I+D en algas chilenas, tenía que hacer parte de los recolectores, porque gracias a ellos nosotros tenemos las algas con las cuales podemos innovar y jugar y crear nuevos productos y proyectos también. Entonces, para mí va muy de la mano, o sea, creo que somos una nueva generación y que estamos todos más interesados y preocupados del otro y de nuestro planeta, entonces creo que esto tiene que ser la base. No pueden existir empresas que no sean así. Interesante. Mario, ¿cuándo fue ese momento, esa chispa que te dijo, oye, tengo que hacer este proyecto y sacarlo adelante? Yo identificaría dos momentos súper importantes. El primero, un amigo estaba tratando de convertirme al veganismo. No lo logró, o sea, soy flexitariano, digamos, pero me citó un filósofo, a mí me encanta la filosofía, y me citó un filósofo de Australia que se llama Peter Singer, y ahí con una metáfora me enganché y empecé como a reevaluar hartas cosas, y es una metáfora súper bonita que se llama la metáfora del pozo. Es una situación en donde, hipotética, imagínate que vas caminando, no sé, están en Miami, entonces vas caminando por Central Park, por ejemplo, y en uno de estos pozos pequeños, donde tú no te puedes ahogar, ves que hay un niño o una niña que se están ahogando, ¿ya? Y tú, para poder ayudar a estas personas, tienes que mojarte tu bota Gucci que te compraste en Fifth Avenue, no sé. Entonces, de alguna forma, ahí yo te pregunto, Héctor, por ejemplo, ¿tú qué harías? O sea,
estarías a perder esas botas por salvar a una persona que se está ahogando. Sin lugar a duda. Es difícil pensar que no. Esa fue la reflexión. Es muy difícil pensar que no. Y de alguna forma, si es que alguien te dice que no, estamos como frente a un monstruo moral, ¿ya? Que podemos argumentar ahí harto rato, pero entonces sentí, mira, esto pasa todo el tiempo. Si finalmente yo siempre estoy comprándome cosas, estoy consumiendo, pero al mismo tiempo un pequeño porcentaje de eso que yo estoy consumiendo puede salvar ahora, en este segundo, literalmente la vida de un niño, de una persona, de un adulto, de un animal. Y eso fue lo que me hizo reflexionar, es decir, como mi rol en este ecosistema. Ese fue el momento, y por eso ahí, cuando volví a Chile, porque en ese tiempo estaba estudiando economía en Australia, dije, voy a emprender en algo, aún no tenía clara la solución, que pudiese ayudar a ese sector que estaba como menos privilegiado, que le llamamos, no sé, pues, sociedad civil, de repente, a quienes ayudan a través de donaciones, y ahí empezó a forjarse un poquito el mundo. Creo que ese fue el momento crucial. Después hubieron otros momentos que me siguieron, que me mantuvieron. Reforzaron el momento. Claro, claro. Muchísimas gracias, Mario. Daniela, ¿cuándo fue ese momento maravilloso en el cual se te ocurrió la fundación y todo lo que nos mostraste en el video? Mira, a mí me pasó que yo desde muy chica he sido pegada al voluntariado. He hecho voluntariado desde que mi mamá me dejó salir de la casa sola. Así como los 9 años con perritos. Y en la universidad estuve a cargo del área social, después siempre buscaba este lado, y entré a un trabajo como ingeniera de proyecto, donde se me acabó el lado social. Y si bien en la misma empresa buscaba acercar un poco los servicios básicos, el pago de servicios básicos a otras personas, no estaba contenta, sentía que solamente iba a trabajar para pagar mi departamento en otra ciudad distinta a la mía, no sé, como los gastos que uno tiene en el mes, y no me quedaba mucha más plata que el vivir cada mes. Entonces ahí me empezó como el bichito como de qué estoy haciendo, porque como que no tenía ningún incentivo más que la plata para ir a trabajar, que no era mucha tampoco. Y ahí partí buscando ideas. En ese minuto yo trabajaba también en un lugar donde... en Santiago Centro, acá en Chile, donde se ve mucha discapacidad también. Y empecé a conversar con gente en la calle, yendo a conferencias, viendo charlas TED, y hasta que un día vi con un video de una niñita que recibía una de estas prótesis. Y la emoción que transmitía esta niñita era tan grande que llamé a mi hermano y fue como, oye, hagamos prótesis. Y mi hermano, como que, ¿qué estás hablando? Y ahí partió todo, pues ahí partimos trabajando, estudiando, buscando información, ahí, bueno, mi jefe no me creía, pero renuncié. Héctor, mira, yo tengo una pregunta que conecta justo con lo que decía Daniela, y es que yo llevo 10 años invirtiendo en startups, y lo que veo es que startups, digamos, emprendimientos nuevos que tienen crecimiento porque están basados en tecnología, y lo que veo es que yo creo que solo uno de 40 startups que hemos financiado está creado por una persona, y todo el resto son dos o tres emprendedores que complementaron capacidades para desarrollar su emprendimiento. Algunos de ellos son emprendimientos sociales. Y yo les quiero preguntar si este es el caso de ustedes tres. Daniela, tú llamaste a tu hermano, y tú estás emprendiendo junto con tu hermano, ¿son cofundadores de este emprendimiento de prótesis 3D? Sí, fuimos los, con mi hermano cofundadores, y siempre hemos estado trabajando juntos. Él también tiene su trabajo, bueno, igual tengo también otras cosas, digamos. No ha sido el camino tan fácil. Y también las fundaciones exigen que sean tres personas, así que ahí estuvo un compañero de la universidad con nosotros, que ya después de 4 años se retiró, pero efectivamente el tener equipo para pensar distinto, apoyarse en los momentos difíciles y co-crear, yo creo que es fundamental. Es que sabes que, Daniela, aquí Ricardo Medina, no sé desde qué ciudad, pero él nos pregunta, y luego de eso sería importante saber, para los que estamos en la búsqueda de cómo concretar nuestras ideas,
qué figura legal le dieron a cada proyecto y pregunta sobre, pero él se nota que está partiendo. Entonces, yo creo que para quien está partiendo, yo creo que es súper relevante elegir bien con quién lo vas a hacer, con quién vas a iniciar. Mario, ¿tú emprendiste con alguien en conjunto o solo? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo partí con 4 personas. ¡Wow! ¿Ya? Éramos en total 4. ¿Ya? Después se agregó Javier, que es el socio con quien estoy actualmente. Y hoy las otras 3 personas, esto es súper interesante, hoy las otras 3 personas, por cosas de la vida, no forman parte del equipo. Hay mucho, mucho aprendizaje por nuestro lado. Pero de alguna forma lo que hoy tenemos, que es el producto y el servicio que estamos otorgando, se conjuga cuando éramos principalmente 3 emprendedores. O sea, al principio esto era una consultoría, porque esto pasa harto, una consultoría, luego esta consultoría empieza, oye, ¿por qué no hacemos un producto escalable? Empezamos a hablar con las palabras raras, escalable, algo que sea supersónico, y en esa, después cuando tuvimos ese producto, hubieron algunas personas que finalmente la mochila que conllevaba esto, el tiempo, la inversión, no era el momento adecuado ni el lugar adecuado. Todos quedamos súper en buena, pero sí, o sea, y creo que es un tema psicológico, tener que estar con alguien. Mi interpretación, Mario, justamente que en general los emprendimientos es mejor tomarlos de a 2 o 3 por el alto grado de incertidumbre. Sí. Porque es muy bueno tener con quién pingponear tus ideas y no estar solo. Y Alejandra, ¿tú emprendiste en conjunto con alguien? Sí, nosotros somos también 2 socios cofundadores, pero la verdad es que yo partí como full time, o sea, tenía como otras pegas freelance, pero mi socio tenía una pega full time típica, o sea, trabajaba en un banco, así que qué más tradicional que eso. Por lo que igual me fui como emprendedor solo al principio, ya que me tocó hacer de todo, o sea, nosotros vendemos alimentos, así que yo de hecho partí como microempresa familiar, haciendo los productos en la casa de mis papás, o sea, porque así es más fácil sacar el permiso sanitario, y para ver si los productos funcionaban o no, si a la gente le interesaban o no. Entonces ahí me tocó hacer de todo sola, entonces me equivoqué mucho porque hubo cosas que no podía manejar, y él ya se incorporó full time desde el año pasado y efectivamente las cosas han cambiado mucho porque no hemos podido enfocar en nuestras áreas. Y esto es lo último que digo, pero a mí me parece que es súper bueno emprender en equipos de hombre y mujer, porque nos complementamos, porque aparte del complemento técnico, porque probablemente tú aportas una parte científica y tu socio aporta una parte comercial, porque viene de un banco, qué sé yo. Creo que puede ser así, ¿o no? Sí, la parte financiera. Claro, sí, lo que nos ha hecho sobrevivir. Sí. Claro, no tienen las mismas competencias, se complementan. No. Pero el ser hombre y mujer también los complementa. Yo creo que eso es súper bueno. Bueno, sí, yo también creo que sí. Nos preguntan de acá del público, obviamente aquí resguardando toda la intimidad, por supuesto, si hubo algún momento de conflictos o dudas durante el proceso de emprendimiento. ¿Cómo estuvo? Elijan uno que quieran que sea publicable. Me imagino que no debe haber sido fácil en algunos momentos, ¿no? ¿Quién quiere partir? Llama eso. Ya, adelante. ¿Hubo olor a desastre? Sí, yo de hecho iba a preguntar, ¿se refieren a hoy? Porque no, son como... La verdad es que emprender yo siento que es un camino bien complejo, o sea, no es para nada fácil. Y sí, en mi caso sí he pasado por todas las etapas de como la montaña rusa de emociones, de dudas, porque si bien uno tiene un propósito bien arraigado y bien intenso, surgen muchos problemas y de repente uno igual se bajonea. Así que dudas, sí, han habido, pero el propósito es lo que siempre nos ha mantenido luchando. O sea, eso ha sido, a eso volvemos cuando nos sentimos como decaídos o como que nos falta energía o como que nos ha salido todo mal o no todo como queremos también.
Volvemos al propósito, a lo que estamos haciendo, a la innovación, al trabajo que tenemos con los recolectores, entonces no podemos no seguir. Oye, disculpe, una pregunta así muy pequeñita entre medio, antes de darle la palabra al resto. ¿Los recolectores entendieron la idea que tú querías desarrollar cuando la empezaste a pensar y a diseñar, etcétera? La verdad es que sí, o sea, es difícil porque finalmente igual acá los recolectores de algas, los pescadores, es un rubro bien informal, o sea, trabajan para sobrevivir, o sea, van a recolectar lo que necesitan y listo, no funcionan con un horario, como una empresa, entonces formar eso también, encontrar una comunidad que quisiera trabajar de una forma un poco más ordenada, nos tomó un poco de tiempo, pero efectivamente hay comunidades que quieren hacer eso, porque quieren darle mayor valor agregado al trabajo que están haciendo y poder tener mejores sueldos, o sea, que no sea ir a recolectar para tener para el día, para la semana, sino que una estabilidad para ellos, para su familia, para que los hijos no tengan que irse también, para que esto sea como algo, lo típico que pasa, que para que los niños no se vayan de la región a Santiago porque en otro lado no hay trabajo y que se pierdan estas como labores que... Claro. Sí, claro, entonces, si bien fue difícil, pero sí, hay comunidades que lo entienden, y cada vez como este ejemplo nos ha ido bien, como que se conocen, tenemos más apoyo de otras universidades, entonces llegamos a otras comunidades, entonces, como nos ha ido bien, les hace sentido, así que... El boca a boca, el mejor marketing. Sí, efectivamente. Interesante, Alejandra. Ya, Daniela, no te vas a librar de la pregunta. ¿Cuál fue el mayor desafío o historia interesante de algún problema ahí que pudieras compartir públicamente? Hay muchos mucho desafíos. Yo creo que en cualquier minuto que uno emprenda, yo creo que es súper importante conocer a sus compañeros con los que van a emprender y entender cómo, desde qué forma ellos comunican. Y cuáles son, si bien uno está en un emprendimiento social que tiene un propósito súper claro, y por eso mismo es muy fácil, o es más fácil sobrepasar las cosas al tener un propósito mucho más grande que uno, igual uno también va teniendo objetivos personales. Entonces eso es súper claro tenerlo, eso es súper importante tenerlo claro. Se me ocurren muchas situaciones. Nosotros en la fundación hemos tenido hartas situaciones complejas. Yo trabajo con mi hermano, lo que también no es solamente del emprendimiento, sino familiar. Pero, por ejemplo, tuvimos una vez una chica que no sé qué pasó, no tenemos muy claro, pero de repente como que estaba full metida en la fundación como voluntaria. Y de repente... yo me fui al extranjero por una X razón, volví, y esta persona ya no estaba trabajando, así habíamos hablado todos los días, y ya no estaba trabajando, y había llamado a algunas empresas con las que trabajamos diciéndole que la fundación ya no estaba. ¡Caos! Obviamente... Me imagino un pequeño problema. Sí, obviamente cuando uno hace bien el trabajo, uno también tiene el propósito claro, y efectivamente... Como se dice, hace bien la pega, la gente te conoce, y en verdad no tuvimos ningún problema más allá porque la gente confiaba en los que llevamos la batuta, como se dice, los que llevamos el proyecto. Pero efectivamente uno de repente se encuentra con cualquier cosa, pero ahí hay una pregunta en el chat que decía cómo superan los momentos como de bajón, y yo creo que es fundamental el aceptar que uno se va a equivocar siempre. Como decía Alejandra, uno muchas veces cuando emprende, por más que uno tenga algún estudio universitario o haya trabajado, uno se enfrenta a millones de cosas todos los días que no tiene idea cómo hacer. Entonces uno trata de hacer las cosas de la mejor forma, pero muchas veces se equivoca, y yo creo que el no castigarse uno mismo, sino simplemente el decir, vamos, ya aprendimos cómo no se hace, y seguir hacia adelante con el propósito claro, es fundamental. Se repite nuevamente la palabra propósito ahí, y la comparto profundamente. Bueno, Mario, para no ser menos, te toca, sí. ¿Debes tener algún momento específico, cierto, de dificultades ahí o no? ¿O todo ha sido
Muchos, y no puedo categorizar a ninguno de favoritos, porque son momentos que ojalá uno no tuviera, pero uno siempre se enfrenta con esto. Yo creo que el momento más importante, yo soy, luzco tal vez como una persona como que muy pragmática para pa mis socios, para pa los colaboradores, pero yo quiero mucho a la gente. Entonces, al final, los emprendimientos siempre son personas, y creo que los momentos más complejos siempre son con personas. O sea, yo me imagino que tal vez en el futuro uno piensa, ah, mira, se está transando, no sé, esto en la bolsa, y uno ve la acción, y uno se toma, tal vez eso va a ser un problema en el futuro, pero hoy los problemas son personas. Y creo que la parte más difícil es ponerse de acuerdo y luego evaluarse de forma intelectualmente honesta. Creo que esa es la parte más difícil. Es súper fácil inicialmente, y esto es algo que también se recomienda en Y Combinator, por ejemplo, una aceleradora, probablemente una de las mejores del mundo, se recomienda que los socios de una empresa partan con un equity, con la participación societaria similar, ¿ya? Pero, y también hay algunos que recomiendan que no. Pero después llega un punto en donde uno dice, ok, ¿cómo nos hemos comportado hasta este punto? Y uno tiene que ser intelectualmente honesto para preguntarse el valor que yo le puedo otorgar a este propósito que tiene la empresa, ¿cómo es respecto del valor de tal vez las otras personas en función del tiempo, en función del capital? Y eso es súper complejo, es lejos de la conversación más compleja del mundo, porque te saca de esta sensación de, mira, somos todos iguales, es como, mira, en este marco vamos a tener que conversar sobre algo en lo que vamos a estar muy incómodos diciéndonos por qué yo soy mejor que tú en esto, o por qué yo debería hacer esto y tú deberías hacer esto otro. Y eso es una conversación que creo que la persona con la mejor inteligencia emocional le va a complicar siempre. ¿Ya? Es bien compleja. Esa yo diría que han sido, y para mí han sido siempre los momentos como the conversation, la parte más difícil de, como cuando ya cuando madura una empresa, en mi opinión. ¿Y cómo salir adelante? Bueno, es que para nosotros los emprendedores sociales es fácil, porque los emprendedores sociales, ambientales, es re fácil, porque yo literalmente me meto a ClickMe y veo los reportes de transparencia, las personas que han sido ayudadas. O pego un llamado. Por ejemplo, hace poco, me emocioné mucho, hace unas 2 semanas, estábamos conversando con Javier, mi socio, lo estaremos haciendo bien, queremos mejorar la plataforma, entonces necesitamos un poquito de feedback de los usuarios. Y llamamos a un usuario de FIDEP, Fundación para el Desarrollo y el Progreso, esto en el sur de Chile. Ellos lo que hacen es apoyar a niños con kits de alimentación, de higiene en el sur de Chile. Y me dijeron, nunca nosotros habíamos podido recibir donaciones gracias a esta plataforma. Le estábamos preguntando si es que le había servido. Gracias a esta plataforma, nosotros hemos podido mejorar la vida de estos niños, que son mis hijos, mis vecinos y estas personas. Y entonces me respondió eso cuando le estaba preguntando si es que la plataforma era lo suficientemente cómoda para él, para ocupar y todo. Entonces, siento que, bueno, o sea, podemos tener una conversación compleja entre personas dentro de ClickMe, pero basta saber que podemos estar generando un poquito de impacto para motivarnos. Entonces, ese es como el hack que tienen los emprendimientos sociales, poder motivarse con el mismo propósito, por alguno también lo empieza. Perfecto, y si me permites aquí, yo lo he dicho siempre, cada vez que yo estoy enfrente de emprendedores sociales, yo lloro. Siempre son lágrimas de ver cómo ustedes cambian el mundo y tienen esas historias, ¿no? Que siempre tienen esas historias tan bonitas que nos hacen tener esperanza, ¿no? Creo que después de todo lo que ha pasado y tenerlos aquí, saber que ustedes están ahí, es sumamente inspirador. Y a lo mejor esa es mi pequeña pregunta, que sé que hay muchas preguntas que vamos a cubrir, Héctor, pero Daniela, Alejandra, la historia favorita, una historia de esas. Ustedes saben que es la que las motiva, porque ustedes han impactado vidas. Yo puedo partir. Bueno, yo les conté de que vimos un video en internet
y nos pusimos a hacer prótesis. Compramos una impresora. Nos costó mucho partir porque se nos cerraron muchas puertas yendo a instituciones de salud y todos era como, no, ustedes no cachan nada, no saben nada. Nos costó mucho partir. Le entregamos la primera prótesis a un adulto que había estado en el hospital mucho tiempo y por supuesto es una historia que nos marcó. Pero la primera vez que le entregamos la prótesis a una niñita es que, como que, como dices tú, Gabriela, lloramos y lloramos. O sea, como que la emoción era muy grande porque esta niñita tenía 4 años en ese minuto, fue cerca de su cumpleaños, y entonces le envolvimos la prótesis en una caja de regalo con rosita y todo. Entonces en el minuto que esta niñita la pidió rosadita, la prótesis, todo, en el minuto que esta niñita abre la caja, grita, ¡una mano mágica! Y ya, y con eso todos llorando, y después, porque nosotros como que partimos muy ingenieros, viendo pensando el tema de la funcionalidad de la prótesis, lo que los iba a llevar como en la funcionalidad, entonces no teníamos tanto como trabajando muy, muy, muy enfocados, no teníamos tanto como la emocionalidad que implicaba y la inclusión social que iba a generar la prótesis. Y después de gritar una mano mágica, y ya nosotros ahí llorando, después esta niñita dice, levanta las dos manitos, la prótesis y su manito, y le dice al papá, papá, ahora puedo contar hasta 10. Y ahí ya nosotros, en verdad, y nos pasa que, como decía Mario, Alejandra, esto es súper difícil de emprender, uno tiene el propósito claro, y cada vez que llega fin de año, la pregunta es, ¿seguimos o no seguimos? Y cada vez que llega esa evaluación de seguimos o no seguimos, como decía Mario también, hay algunos que ponen mucho más esfuerzo que otros y todo, es como, nuestra pregunta es como, oye, queremos dejar, Dominga se llama esta niña, queremos dejar a Dominga sin prótesis, porque hoy día Dominga tiene 9 años y tiene una prótesis de la Mujer Maravilla. Entonces, y eso es lo que nos motiva, que no queremos que Dominga tenga 12 y no tenga su prótesis, con la que ha crecido toda la vida. Entonces, esa es la historia que nosotros nos mató, o sea, no hubo posibilidad de tomar otro camino. Increíble. ¿Sabes qué? Hay un tema que yo creo que vincula con lo que pregunta María Elisa Baeza aquí en el chat, que dice, yo quiero emprender socialmente, pero ¿de qué vivo? Porque de hecho le he entregado todo a mi pasión, pero ya mis recursos se acaban. Yo creo que hay un tema muy relevante que es el modelo de negocios de una innovación social para que sea sostenible en el tiempo. Y aquí hay un KPI, como llaman, un Key Performance Index, ¿cierto? Un índice de performance, de desempeño fundamental, que es el cash flow. Así, ¿cuántos meses de operación tenemos por delante antes de morir si es que no logramos esto o aquello? Y hay dos fuentes de cash flow. Una es que alguien paga, que no necesariamente Dominga o los papás de Dominga. Alguien paga. En el caso de Alejandra, probablemente los mismos usuarios van a pagar en el supermercado por su hamburguesa de algas. Pero en el caso de Dominga, probablemente Dominga no puede pagar. Y hay que financiar esa prótesis, hay que financiar las remuneraciones para que Daniela pueda vivir. El modelo de negocio, yo creo, es el financiamiento porque alguien paga, y otro es levantar capital con un fondo de capital emprendedor, de venture capital, que hay fondos de innovación social, hay fondos especialistas de impacto, que se llama fondos de impacto, y que financian proyectos de innovación social. Ustedes, mi pregunta es, Daniela, Alejandra o Mario, cualquiera de los tres que responda, ¿han recurrido a fondos o solamente con lo que un corporativo está pagando o lo que el cliente paga? Bueno, nosotros sí nos hemos adjudicado un par de subsidios estatales de Corfo, que es una institución chilena que apoya el emprendimiento y la innovación. Y claro, porque como bien dice, y todo lo que estamos hablando aquí, emprender es difícil,
Obviamente, cuando uno tiene un propósito social, ambiental, se pone más difícil la cosa porque uno ahí ya no busca la máxima rentabilidad, o sea, hay que incluir como en el desarrollo este modelo que es más sustentable y que por lo general tiende a ser un poco más caro para uno que está partiendo chico. Así que sí, hemos postulado y nos hemos adjudicado estos subsidios que nos han permitido avanzar más rápido y fortalecer nuestro modelo de negocio, que como bien dices, Iván, es muy importante, o sea, porque podemos tener todo el propósito, pero si no sabemos ponerle los números y los KPI, o sea, de los indicadores de que son de sustentabilidad, pero que también tienen que ser económicos, porque si no, la empresa no funciona, o la fundación, en este caso de la Dani, no funciona y no se puede seguir, porque no, uno no puede vivir del aire. Así que sí, creo que esa es una súper buena instancia también. Nosotros ahora ya estamos postulando a fondos internacionales, estamos en proceso de levantar capital para poder seguir creciendo más rápido, para poder abarcar y trabajar con mucho más recolectores. Estamos viendo un modelo de cultivo de algas, así que tenemos muchos proyectos y por eso también buscamos todas las instancias que existan para poder financiarlos. Fíjate que capaz que tengamos que hacer un curso en Turingo para todos los que quieran tomarlo de cómo financiar una innovación social. Yo lo tomaría. Yo también. No sería nada de malo. Genial. La pregunta que hizo Iván era abierta. ¿Todos participaron de fondos concursables o buscaron financiamiento privado? ¿Sí? ¿Los tres? Yo hasta Sí. levanté plata con ClickMe. Ah, muy bien. ¿Verdad? Ocupó ClickMe para Buenísimo. financiar su emprendimiento. Mira, muy bien, ¿eh? Humildemente. Ahí está bien la parte colaborativa. Muy bien. Sí, bueno, nos conocemos Excelente. todos acá en este. Eso es súper importante. Yo hace poco estaba haciendo hay como un continuo que es bien bonito, que habla acerca de los retornos que reciben la sociedad y, en este caso, como los accionistas de una empresa. Y en un extremo te vas a encontrar con un negocio tradicional, por ejemplo, donde todos los accionistas lo que van a estar tratando de hacer es maximizar sus utilidades y no necesariamente involucrando a la comunidad, al medio ambiente, animales, ¿ya? Que no necesariamente está mal, pero no está generando ese retorno social, ambiental. Y al otro extremo te encuentras con organizaciones de la sociedad civil que sí lo están haciendo, lo tienen como propósito principal, ¿ya? Es decir, en una fundación, si bien entiendo, Daniela, aquí corrígeme, los accionistas o los directores de la fundación no pueden retirar los dividendos. Entonces, no se pueden sacar, no se puede lucrar, no se pueden sacar esas lucas. Es que Entonces, es hay súper un importante. dicho, Mario, Iván. déjame ahí ponerte un paréntesis, que hay un dicho que una organización sin fines de lucro no quiere decir con fines de pérdida. Exacto. Se Tal trata. cual. Entonces, ahí siguiendo lo que dices, Iván, creo que es súper importante entender cuál, si es que uno tiene una solución, entender en dónde se encuentra. O sea, yo siempre me imagino que la sociedad civil, en general, cuando requiere estos recursos es porque no existen estos modelos que le permiten o sea, encontrarlos en el mercado, ¿ya? Encontrarlos en una solución que pueda ser comercializable o porque no hay alguien que pueda pagar, por ejemplo. Entonces, es súper importante entender dónde uno se ubica. Y creo que ahí mi recomendación es, a propósito también de que son poquitos los emprendimientos sociales, son pocos. O sea, hace poco estaba viendo en Chile, deben ser 1 millón de empresas. Los emprendimientos sociales deben ser de como Boric acá viendo cuántos son. Deben ser del orden de. Son menos de Con 200 según. decimales la cifra, Mario, Claro, ¿ya? claro. Mira, acá son menos de 1.000 las empresas con propósito social, por lo menos en Chile, ¿ya? Y las organizaciones de la sociedad civil en Chile. Estamos hablando de alrededor de 25.000 las que generan retorno social y ambiental. Entonces, creo que Y hay un las espacio empresas con fines de lucro gigantesco. son no, las empresas con fines de lucro son 930.000 en Chile, 930.000. de las Perfecto. cuales 700.000 son microempresas, 230.000 son pymes y grandes empresas deben ser 10.000. Perfecto. Bueno, y de esas, las que tienen propósito social, o sea, las que son, por ejemplo, empresas B, son menos de 1.000.
sea, son bien poquitas, y eso es al mismo tiempo chuta, pero alentador, porque significa que acá hay un espacio grande para la diferenciación. O sea, es gigantesco, es una oportunidad muy, muy grande en la que los emprendedores sociales nos enfrentamos, pero al mismo tiempo súper incierta, porque surgen tal vez estas preguntas como, ok, pero ¿cómo me voy a financiar? Bueno, esa es la dicotomía eterna en la que se va a enfrentar un emprendedor social. ¿Cómo lograr sostenibilidad financiera mientras se está generando impacto potente por el otro lado? Yo tengo una última pregunta que quisiera rescatar aquí de los compañeros que nos están acompañando en el chat, valga la redundancia. Y Javiera pregunta, si tuvieran que escoger un punto o fortaleza que consideran que fue primordial para el éxito de sus emprendimientos, ¿cuál creen que sería? Así como en un tuit. Perseverancia. La perseverancia, sí, muy interesante. ¿Ok? ¿Alejandra? Resiliencia, diría yo. Me encanta esa cualidad, después de que supe incluso los orígenes que tiene. Muy, muy interesante. ¿Y Mario? ¿Puedo decir dos palabras? Tiene que ser una. No, una. No, por supuesto. Si tienes tres, no, también. Es que a mí me gusta este concepto. En ClickMe es crucial. Honestidad intelectual. Es decir, ser súper humilde cuando las cosas no resultan. Y también reconocer cuando sí resultan. Ya, pero para eso uno tiene que dejar de repente un poquito el ego de lado y ser súper honesto consigo mismo y con los demás. Eso cuesta mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y hay otra que yo agregaría que tiene mucho que ver con lo que dice Mario, que es flexibilidad para cambiar de rumbo cuando tu honestidad intelectual te dice no está funcionando. Y a eso los emprendedores le llaman pivotear. Pivotear es cambiar de rumbo. Y como dijo alguna vez Gustavo Cerati, decir adiós es crecer. Iván, desde tu punto de vista, que te ha tocado interactuar con emprendedores como la Daniela, como Mario, Alejandra, y con instituciones también, como las que representa Gabriela, ¿estuvo muy difícil el contexto de pandemia como para el mundo emprendedor? Para las pymes, que también tienes algo interesante de experiencia ahí. Yo te diría que estuvo muy, muy complejo para determinados segmentos, como el turismo, por ejemplo, muy, muy complejo. O para el mundo artístico, muy complejo, o sea, como la gente de teatro, etc. Se reinventaron, ¿eh? O sea, los restaurantes se reinventaron, delivery, etc. Y estuvo muy favorable para el mundo digital, fíjate. O sea, para los startups de última milla, así, logística de última milla, o e-commerce, etc. Fue así, pero viento de popa. Así que, de hecho, como decía yo, tengo una aceleradora de startups digitales, y el año pasado, son todos startups digitales, y el año pasado creció un 85% en facturación respecto al 2019, en plena pandemia, 85% de facturación. Y eso fue porque son digitales. Y lo que, mira, la tecnología no cambió tanto en un año, Héctor. Lo que cambió fue la mentalidad de los usuarios, de adoptar tecnología. Zoom, estamos usando Zoom. Zoom existe desde el 2011. Y yo no sabía que existía Zoom. Yo trabajo en innovación. Y yo no sabía que existía Zoom hasta el 20 de marzo del 2020. Cuando Gloop, ¿qué hago ahora? Y alguien me dijo, Zoom. No, yo voy a tomarme del punto que dijo Iván, porque claramente ahí hay una mirada amplia del ecosistema. ¿Cuánto de eso permea en un emprendimiento social? Es decir, esta posibilidad de pivotear a propósito de la pandemia y todos los desafíos que nos pudo haber traído. Me imagino que muchísimos más en algunos casos. ¿Cómo lo vivieron por ahí, Daniela, Mario, Alejandra? ¿El COVID en general? El COVID, ¿cómo le afectó al emprendimiento social y en particular al tuyo? Bueno, nosotros no nos quedó otra que soltar lo que estábamos haciendo. O sea, nosotros no podíamos ver a nuestros beneficiarios, no podíamos entregar prótesis, y no quisimos quedarnos con los brazos cruzados. Vimos que en Italia, por ejemplo, estaban haciendo protectores faciales para apoyar a los servicios de salud, así que partimos haciendo protectores faciales con impresoras 3D, una locura, porque las impresoras 3D son súper lentas, haciendo todos los esfuerzos, levantándonos cada 2 horas,
logramos hacer 600 por semana. Ahí también ClickMe, con ClickMe levantamos una campaña increíble para poder apoyar la fabricación de protectores faciales. Y ahí de nuevo, soltar de nuevo y pasamos de impresión 3D a CNC router, que son como las fresadoras de corte, y pudimos pasar de 600 por semana sufriendo a 2.500 por semana, como esforzándonos mucho, pero tranquilo, durmiendo en la noche. Y ahí logramos entregar el año pasado 20.000 protectores faciales, cubrimos todos los hospitales de dos regiones de Chile, y un par más, y claro, terminamos cuando, y ahí hay que estar súper atento a qué es lo que está pasando, y saber soltar, porque llegó el momento de que volvieron las importaciones de China, y nuestro precio de fabricación era más alto que el precio de venta de un protector chino con impuestos. Entonces ahí soltamos, no hicimos más protectores faciales, ya habíamos hecho nuestra pega, y los hospitales igual tenían plata para comprar, pero era un problema de que no había producto. Entonces ahí cambiamos el foco, mantuvimos el foco social, y ahora este año volvimos a las prótesis como siempre. Interesante, Daniela. Y en el caso tuyo, Alejandra o Mario, ¿cómo estuvo la pandemia? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Porque no a todos nos pega de la misma manera la pandemia. La verdad es que a nosotros nos fue bastante bien, nos ha ido bastante bien. Yo creo que porque al ser esto una enfermedad que también fue transmitida de forma por consumir un alimento de origen animal, la gente se empezó a preocupar mucho más de la calidad de los alimentos que consumía y también de potenciar su sistema inmune. Estando en la casa, no había otra más que cocinar, así que ya no está, o sea, independiente que sí habían deliveries o no, la gente igual desarrolló, por lo menos acá en Chile, está como necesidad igual de, ya que uno está sentado ante el computador todo el día, por último cocinar algo, pero que sea fácil, porque obviamente no todos somos chefs, ni nadie tiene tanto tiempo, así que nuestro producto quedan perfectos para todas esas necesidades. O sea, de partida son súper nutritivos y saludables, benefician al sistema inmune por lo mismo, son congelados, así que se preparan, o sea, 5 minutos, y la gente, de hecho, nos mandaban a los típicos por Instagram, etiquetándonos las cosas que preparaban, así como súper gourmet alguno, otro más tranqui, pero a nosotros no fue bien, como que la gente pudo también darle un poco la vuelta a que comer sano es bueno, obviamente, pero también es rico porque se atrevió a darle la oportunidad. Así que en ese sentido a nosotros nos sirvió para crecer. Y bueno, gracias a que los recolectores también estuvieron ahí trabajando, o sea, nosotros crecemos, crecen ellos también, así que gracias a su apoyo también podemos ir abasteciendo la demanda que fuimos teniendo, y también así hemos ido sumando otras comunidades. Gracias, Alejandra. Y Mario, ¿cómo te vino la pandemia? Bueno, la pandemia fue, mira, pivoteamos, o sea, antes ClickMe era ClickMe, un fundraising social transparente. Después de la pandemia, ClickMe vinculamos al sector privado con impacto social a través de transparencia. Fue un pivote que ocurrió principalmente porque comprobamos muchas hipótesis dentro de la pandemia, porque hubo mucha gente donando, o sea, donaciones digitales. En pandemia era la combinación perfecta y nos fue muy bien. Nos juntamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, junto al Ministerio de Desarrollo Social, y ayudamos a muchas personas rápido. En eso se caracteriza la sociedad. La campaña Movidos por Chile. Exacto, Movidos por Chile. Ahí estuvo también la Daniela con las máscaras en su momento. Eso fue súper bonito. O sea, llegamos, habían máscaras, habían kits de higiene, kits de alimentación para personas que no tenían que comer. Y fuimos iterando básicamente la plataforma cada semana. Cada semana se iteraba, oye, esto no funciona, esto sí, esto fue increíble para nosotros. Pero luego de eso nos dimos cuenta de una de nuestras hipótesis. Comprobamos una hipótesis que teníamos, que era la gente se vinculará más con las donaciones si son transparentes, y nos dimos cuenta que el 70% de las personas y las empresas preferían donar a una causa que fuera transparente versus que transparentara sus gastos, digo,
y su impacto versus una en particular, ya que tal vez no lo hiciera. Entonces nos dimos cuenta que también las empresas fueron las que, por lo menos en Chile, generaron la mayor cantidad de donaciones. Y dijimos, chuta, había muchos casos, empresas como Siemens Gamesa, que utilizaban la plataforma de formas que nosotros no pensábamos que le iban a ocupar. Y como, ah, mira, necesito que ocupen su plataforma para crear una causa que es de mi empresa. Empezaron a ver diferentes productos que nunca habíamos pensado que iban a ver porque estábamos experimentando ahí con el cliente directamente. Y dijimos, no, creo que la agregación de valor, que es el foco de ClickMe, que es fácilmente poder ayudar a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil financiando sus proyectos, puede cumplirse mejor si es que pivoteamos al sector de las empresas. Y por eso empezamos ahora esta nueva etapa en el 2021, enfocado a las donaciones corporativas, por supuesto manteniendo el satélite de las donaciones personales, pero con las donaciones corporativas como lo que está generando hoy más valor y más impacto. Qué interesante, Mario. Amigos y amigas, llegó uno de los momentos que muchos estaban esperando y que quizás también lo hemos ido, ¿cierto?, comentando a lo largo de esta conversación. Y se trata de lo siguiente. Entre distintos expertos nacionales, como los que tenemos aquí, ¿cierto?, y otros internacionales, hemos elaborado para ustedes un curso gratuito, el cual trata acerca de estos temas que hoy día hemos discutido, acerca de la innovación social, lo cual podrán tomar desde este mismo momento a través de la plataforma turingo.com. Pueden ingresar, crear su cuenta y tomar el curso, ¿ya? Para conocer de qué se trata este curso y conocer a los profesores, vamos a ver a continuación un pequeño video resumen que trata acerca de los detalles del curso. Un segundo y vamos a ello. Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de innovación social Construyendo Modelos de Impacto. Mi nombre es Matías Verderó y soy director de Lichen. Mi nombre es Sofía Williamson, directora de proyectos de Lichen Innovación Social. Desde donde implementamos procesos de participación y mediación ciudadana con el objeto de crear soluciones innovadoras, inclusivas y comprometidas para enfrentar los grandes desafíos de hoy. Vivimos en un mundo globalizado, caracterizado por el calentamiento global, la contaminación, grandes desigualdades sociales, inestabilidad política, sanitaria, olas de migración globales y un alto nivel de competencia. Pero por otro lado, cada vez tenemos una mayor conciencia colectiva y la necesidad de impulsar modelos más resilientes basados en la colaboración y con un mayor compromiso social y medioambiental. Conversaremos sobre la importancia de generar redes de colaboración para la innovación. Es importante entender las problemáticas y, por ende, las oportunidades que surgen dentro de la innovación social desde un enfoque sistémico. Antes que todo, es importante tener presente que por el hecho de trabajar con personas, los procesos nunca son lineales ni predecibles. Hay un sinfín de variables o características propias de la diversidad humana que los vuelven complejos. Si nos estamos preguntando cómo lograr que personas en diferentes partes del mundo trabajando en los mismos desafíos puedan conectar, es donde entra en juego la tecnología. En este proceso de experimentación, insisto, es muy importante aprender a gestionar el error y el fracaso. Nos centraremos en un modelo que nos inspira y aplicamos mucho desde diferentes ámbitos, Pentagraph. No podemos dejar de ver la innovación social como una oportunidad para nuestro proyecto y a la vez para hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy. ¿Por qué es tan importante la colaboración en los sistemas de innovación? ¿Dónde estamos? ¿Nuestro negocio, proyecto o idea? ¿Qué podemos aportar? ¿O qué pueden aportarme otros actores? ¿Y cómo nos aproximamos a ellos para conseguir construir redes de colaboración? Bueno, vamos a mandar un fuerte abrazo a Matías y Sofía, los profesores del curso que vieron acá en este pequeño resumen y que hoy están en Barcelona fomentando la innovación social con mucha potencia. Este curso será de gran ayuda para todas las personas que quieran dar un giro en sus emprendimientos o intraemprendimientos, porque también se puede emprender, ¿cierto?, dentro de grandes organizaciones. Y sobre todo porque también es bueno partir desde cero en algunos casos, con una mirada renovada, un compromiso social o también ambiental, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? Y bueno, vamos mirando la hora y por lo que vemos ya estamos súper bien, ya incluso pasaditos un pequeño par de segundos.
Así que, bueno, quisiera pedirle a nuestra anfitriona, ¿cierto?, Gabriela, para que nos acompañe con unas últimas palabras y un mensaje a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Gabriela. Gracias, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperamos que hayan logrado tener esta inspiración, porque lo que queremos es que existan muchos más proyectos en todo el hemisferio. Muchísimas gracias, Alejandra, Mario, Daniela, por estar con nosotros. Sin duda sus emprendimientos nos han conmovido el corazón y también nos han dado muchas buenas enseñanzas. Les deseamos muchísimo éxito en todo lo que están haciendo y que otros muchos más proyectos surjan a partir de aquí. Yo también ya tengo por ahí unas ideas. En representación de Consorcio, también darles gracias a todos ustedes por acompañarnos y también resaltar muchísimo el trabajo de la Universidad de Andrés Bello por tener esta idea, por darnos este curso. Héctor, gracias por esta gran idea. Iván, también turingo.com, muchísimas gracias por organizar este foro, por todas tus aportaciones. Estoy seguro que esto va a tener muy gran impacto en la región. Y también queremos informarles a todos los profesores y académicos que sabemos que nos están acompañando y que quieren utilizar este material ya para sus cursos de innovación. Este material está en español, está en inglés, va a quedar libre de derechos de uso, de derechos de autor, de tal forma que puedan utilizarlo en sus clases, ya sea total o parcialmente. Y por supuesto, a todos los que nos acompañan, compartan este curso, ¿no? Creo que todos los que están aquí tienen esta intención de emprender. Esperamos que el curso les sirva muchísimo. Y bueno, con todo esto, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimo éxito a todos. Esperamos seguir escuchando de estas noticias de emprendimiento y del impacto que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y por último, gracias. Iván, ¿quisieras comentarle algo a nuestros invitados? Sí, mira, una imagen. Y es que yo llevo, como decía, 30 años innovando, emprendiendo y enseñando a innovar y a emprender. Y hay una imagen que a mí me gusta, que es la innovación. Uno está creando algo que no existe y, como decía Daniela por ahí, nunca lo habías hecho, entonces vas a fallar. Con certeza vas a fallar. Hay que fallar pronto y barato, no esperar demasiado tiempo para fallar en grande. Pero el tema de fondo de la creación, del acto de crear, es que tiene incertidumbre. Y la incertidumbre es como la niebla. Es como cuando tú vas en un camino rural por ahí, en las cercanías de Medellín o de Santa Cruz de la Sierra, son las 5 de la mañana, hay una niebla espesa y tú vas conduciendo un jeep y tú no sabes si viene una curva, una subida, una bajada, porque hay niebla espesa. Esa es la incertidumbre. La única forma de disipar la incertidumbre es avanzando. No hay otra. Avanzando. Y ahí uno tiene que avanzar con cuidado, avanzar acompañado. Dicen que para llegar pronto puedes ir solo. Para llegar lejos, anda acompañado. Búsquense buenos socios y colaboradores para cruzar los caminos con niebla, donde la niebla se espesa. Y otra zona donde está clarito y es como una carretera despejada. Pero cuidado con la incertidumbre, cuidado con la niebla. Gracias, Iván. Bueno, son muchas las personas e instituciones que han hecho este evento posible. Y por lo mismo queremos darle las gracias a cada uno por su invaluable apoyo. Esto no hubiera sido tan exitoso, por qué no decirlo, también entretenido. Muchas gracias, Daniela, Alejandra y Mario. Esperamos sinceramente también a nuestros visitantes, a quienes nos acompañan online, que esta experiencia haya sido de su total agrado. Un gran abrazo a la distancia, cuídense y por supuesto nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!